¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente aquí en Código Abierto. ¿Cómo estás, Rolando? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo muy bien. ¿Cómo estamos esta semana? Bueno, esta semana ha estado movida en términos de noticias que tengan que ver con Internet. Ha resucitado LulzSec el día de hoy. Sí. Sí. Esta red de hackers ha resucitado el día de hoy, interviniendo una página de visitas de búsqueda de parejas entre militares. Anónimo escribe militar en los encuentros fortuitos. La verdad es que sí, está sacando el fresco a la gente que se está encontrando en internet. Yo entiendo por qué. ¿Cómo te diste cuenta, Jorge? Estaba navegando, ¿qué pasó? Estaba navegando y yo vi que mi cuenta estaba navegando. Es una página de búsqueda de parejas que es muy utilizada por miembros del ejército norteamericano. Entonces han publicado la lista de miembros el día de hoy y eso ha significado el retorno de LulzSec a las actividades, ¿no? También en el Perú ha vuelto a aparecer LulzSec y Anonymous, esta vez porque han identificado a una persona, que un miembro de las fuerzas policiales, que habría sido quien estaría investigando a estas redes por parte del Ministerio del Interior. Entonces, este capitán Evans Daniel Velázquez Medina ya no es más un policía encubierto. Anonymous le ha quitado el anonimato esta semana y publicó su foto y su carnet y su registro de policía en internet. Bueno, así es esta batalla, ¿no? ¿Qué otro tenemos? Estábamos hablando de que Anonymous había identificado a los policías justamente, y también tenemos el tema de los países europeos que firmaron el acta. Ah, bueno, eso sucedió el día domingo. Mientras nosotros escuchábamos el discurso de Ollanta Humala, o la entrevista de Ollanta Humala en Panorama, en Japón firmaban el acta este acuerdo contra la falsificación, los representantes de los negociadores de los gobiernos de 22 países de Europa. Y este acuerdo tiene que ser ratificado, obviamente, por el Parlamento Europeo en junio. Y varias de las organizaciones de activistas de Europa han comenzado ya a llamar a las protestas, porque no se puede permitir que este acuerdo sea aprobado sin una discusión previa en el Parlamento y que sea debatido públicamente. Ahora, es curioso, ¿no? Porque mientras que va avanzando el acta lentamente, ¿no? O sea, el hecho que el Japón no haya firmado, la Comunidad Europea también está ahí. ¿Cómo ves tú cómo está evolucionando este tema? Se está haciendo, se está haciendo espacio poco a poco, ¿no? Digamos que se está ignorando estas protestas ciudadanas, como las que hubo en Polonia, ¿no? En Polonia un conjunto de legisladores se puso la máscara de Anonymous la máscara de que identifica al grupo Anonymous y para votar en contra de la suscripción del acta. Sin embargo, otros países como Francia, España, Italia han estado a favor. Alemania no ha firmado el domingo, pero aparentemente sería, según lo que señalan los funcionarios de la Comisión Europea, una decisión que tiene que ver con un tema de ratificación burocrática. O sea, no firmo porque necesito una autorización, no porque me oponga al acta. Ahora, ¿cómo ves el escenario? Firma la Comunidad Europea. Firma obviamente Estados Unidos, firma Japón, claro. China, se termina como consolidando en este posicionamiento de a pocos. ¿Quiénes son los que estarían según tu esto, esto, está, esto está impulsado principalmente por aquellos países que son productores de contenido. Europa, Estados Unidos, Japón, y también tiene apoyo de algunos países consumidores, aunque China es un productor de contenido importante, pero digamos, no es solamente un tema de internet.
¿no? El acuerdo está todo relacionado con un tema de copias y falsificaciones, ¿no? Entonces sí es un acuerdo que va en contra de toda aquella industria que reproduce bienes. Y en el cual hay un capítulo, digamos, digital, aparte de donde hay un capítulo digital, efectivamente. Porque lo que yo quería llamar la atención sobre este punto es que después de toda la relación contra Sopa, Pipa, es decir, no es como que se hubiera detenido diciendo, oye, se detiene esto y reflexionemos en conjunto qué está pasando con todos estos temas de propiedad intelectual, revisemos el acto, etcétera. Esto es como que sigue avanzando, ¿no? Claro, digamos, no funcionó por ahí. Sí, pero esto de aquí sigue mientras no se den cuenta y por allá sale la ley Lleras y por allá sale la ley Cinde y por allá y así sacamos otro TLC. Ese es el tema, van sacando... Hay un tema que sacamos en la mula ahora que decía que hay más usuarios aún de email que de redes sociales. Hay más usuarios y un estudio que ha publicado Ipsos, no Ipsos Apois, no Ipsos Internacional con Reuters. Y efectivamente es un estudio global, en América Latina solamente tomaron a México y Argentina, si no me equivoco, y en ese estudio se señala que aun cuando podríamos pensar que los usuarios de internet prefieren las redes sociales al correo electrónico hoy en día, después de toda esta revolución de la web 2.0, nos damos cuenta que no. Que todavía el correo electrónico sigue siendo lo que llaman la killer application. Es aquella herramienta, instrumento que hace que la gente use internet. Está creciendo el tema de las redes sociales, pero todavía no saca de su espacio al correo electrónico, que ya pues tiene más de 20 años o 30 años, no sé, con internet casi el correo electrónico. ¿Y qué pasó con Microsoft? Y su concurso famoso. Ah, bueno, lo de Microsoft fue un papelón. Sí, ¿qué? Lo de Microsoft fue un papelón. Porque en una tienda en Santa Clara, en Estados Unidos, hicieron un concurso. Y dijeron, ok, bueno, vengan todos aquí, traigan su Android para competir con el sistema operativo de Windows, que es el Windows Phone. Fue un chico a competir y bueno, él cuenta en su blog que ganó, pues, ¿no? Porque lo que tenía que hacer es abrir una aplicación y ver el tiempo en dos estados distintos de los Estados Unidos. Y él, bueno, tenía su Android que ya tenía cargada esa aplicación, entonces dijo, o sea, él ya sabía cuánto tiempo le demoraba en cargar y más o menos que lo hacía con frecuencia porque tenía un familiar, creo, en otra ciudad de los Estados Unidos, y entonces dijo, ok, me meto a la competencia, y ganó, pero por unas décimas de segundo. Pero ganó. Ganó. Microsoft no le quiso el premio. ¿Por qué? No aceptó. Dijo que no podía ser porque ellos habían calculado que era imposible que Android le gane, pero le ganó. Entonces el chico este publicó en su blog esta nota y bueno, se volvió pues un escándalo en internet ayer, pues esto. Y hoy día ha vuelto a hacer noticia porque hoy este chico, bueno, finalmente Microsoft se disculpó y le dio el obsequio, que era una computadora, ¿no? Y una computadora y un móvil. Y este chico agarró y ha puesto los dos, los ha puesto en subasta a eBay y ha dicho que el dinero será donado a Microsoft. No, Microsoft no. Y entonces, bueno, nuevamente ha sido noticia porque la gente se ha estado burlando de Microsoft. Un error de marketing que le ha costado muchísimo a Microsoft, porque si no nos hubiéramos enterado. Sí. La otra novedad es el tema de Chrome, ¿no? De Chrome, o sea, la guerra de los exploradores, ¿no? De los browsers, ¿no? Y Chrome habría superado a Internet Explorer. Claro, según reporta esta semana Sofimanía en el sitio de Cibercultura de la Mula, por primera vez Chrome habría sido utilizado más veces que Internet Explorer. Ya desde hace un año aproximadamente ya se veía una tendencia en la cual se podía alcanzar. Y de hecho, los expertos calculaban que hacia junio del 2012 Chrome ya sería definitivamente el principal navegador en Internet. Entonces, no le espera buen futuro a Microsoft ni con la anterior noticia ni con esta tampoco.
Esto es súper interesante porque si veíamos hace 5 años o hace 3 años nomás, digamos, la brecha era súper fuerte, ¿no? Incluso la posición de dominio de Internet Explorer era tal que en algunos organismos de competencia fue Microsoft sancionada por poner Internet Explorer como default en las PCs, ¿no? Claro, eso fue al inicio, ¿no? Hacia los 90 y... Estamos hablando que ya en los 2000 salió las resoluciones, según lo que tengo en memoria. Entonces, de pronto, es decir, anteriores rivales como Netscape desaparecieron, ¿no? Y Mozilla, el original, digamos, ¿no? De pronto es como que la apertura, los códigos abiertos, en el caso de Firefox, que ha cumplido un rol súper importante, y luego Google lanzando pues su Chrome, finalmente están equilibrando un poco el mercado, ¿no? Claro, ¿no? Y definitivamente también el uso de las tablets con con sistemas operativos como el Opera, por ejemplo, que es un sistema operativo que carga muy pocos recursos, descarga muy poco y por lo tanto es muy bueno para redes móviles porque te ahorra el tráfico. Y el Solaris, que es el nativo de las Mac, también está repuntando. Entonces, se vuelve mucho más competitivo el mercado de los browsers, lo cual es bueno. Pero para mí es como que además es como que es como que finalmente se sentencia como la derrota de la estrategia de trabajar en mi PC, ¿no? Ahora es como que el triunfo de la nube. ¿No? Es decir, porque son estrategias distintas. Microsoft creció en la estrategia de dominar tu PC, ¿no? Y ser una estrategia cerrada. Ahora con Google y todos los trabajos de la nube, las cosas están cambiando. Bueno, con esa reflexión terminamos este primer bloque. Tenemos a dos invitados. Tenemos a la gente del MINCETUR, del Ministerio de Justicia, para hablar sobre el tema de data abierta, ¿no? La ley de protección de datos, y luego tenemos para ver todo lo que pasó con MINCETUR. ¿Qué cosa pasó con MINCETUR, Jorge? Vamos a ver. Bueno, precisamente con este tema, esta discusión sobre el tema de Chrome y Explorer, hay una discusión porque MINCETUR utilizaba solamente Internet Explorer, Internet Explorer para visitarlo, y entonces ahí se generó un conflicto. Entonces, tiene relación con esta noticia. Tiene relación con esta noticia. Y para lo cual tenemos a Germán Martínez, experto en todo el tema de usabilidad, páginas web, etc. Con eso volvemos en un par de minutos. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Adrián. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio, con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene, con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad, Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula en Entrometida con Patricia Salinas y Marisa Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc. con Antonio Ovnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia, con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, En el Arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV.
¿cómo están? Estamos de vuelta en Código Abierto. Está con nosotros José Álvaro Quiroga León. Él es director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos del Ministerio de Justicia. Así es. Es una nueva entidad que se ha creado a partir de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo reglamento es materia precisamente en este momento de una consulta pública para opinión de las personas. Estuvimos ya conversando la semana pasada sobre esta consulta. Y ahora está con nosotros José Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. José Álvaro, cuéntanos por qué es importante la protección de datos personales, por qué es importante que el gobierno tenga una oficina de protección de datos personales. Bueno, es importante desde su concepto como un derecho humano de los llamados de, algunos dicen tercera, otros dicen cuarta generación. La protección de datos personales es un derecho humano que tenemos todos los ciudadanos y tiene que ver con la circunstancia de que todos vamos entregando nuestros datos por la vida en cada cosa que hacemos. Además es indispensable que los entreguemos, la vida no funcionaría si no los entregáramos, pero que los entreguemos no significa que perdamos titularidad sobre ellos. Esos datos son recogidos en bancos de datos o bases de datos, como se les quiera llamar, que están en poder de otras personas, de entidades públicas o privadas, pero que sin embargo no tienen titularidad sobre los datos. La titularidad sigue siendo de la persona. Esto quiere decir que aquello que quienes tienen las bases de datos hagan sobre esos datos, con esos datos, el tratamiento, entiéndase por tratamiento, recogida, transmisión, publicación, lo que fuera, afecta al ciudadano y el ciudadano tiene derecho sobre eso. Tiene derecho a decidir si quiere que hagan ese tratamiento o no, a autorizar que lo hagan o no, a oponerse a que lo hagan, a rectificar si los datos que aparecen ahí no son exactos, y una cantidad de posibilidades de los ciudadanos frente al tratamiento que se haga de sus datos personales. Para poner un ejemplo que digamos, podría estar cercano a las personas que nos están viendo. Imaginemos, ¿no?, que uno va pues al médico o al nutricionista, ¿no? Entonces ahí tiene que chequear pues edad, talla, peso, foto, ¿no? Y entonces, okay, es para un fin, ¿no? Es para que nos den, nos receten una dieta. Pero con el conjunto de datos con el conjunto de personas que van al nutricionista o al doctor, este doctor podría hacer una base de datos y venderla a quienes venderla para quienes hacen marketing de productos dietéticos. Así es. No, entonces yo no le di esa información con ese objetivo al médico y por lo tanto ese tratamiento que hace de mis datos estaría, digamos, sería ilegal. Sería ilegal, sí. Es un tratamiento inadecuado. El principio de finalidad es uno de los principios esenciales en este tema y tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Yo entrego mis datos para una cosa. Ciertamente puedo entregarlo para una, para 15 o para 20 si me lo preguntan y yo acepto. Pero si no lo acepto, la entregué para eso y para eso nada más. Y solo para hacer un poco de abogado del diablo y para que ayude a entender el concepto, ¿no? Es decir, efectivamente, yo entro a esta oficina y me piden mi DNI, eventualmente estoy apuntando el DNI, uno va entregando, luego tengo los puntos bonus, a lo largo del día uno entrega entre una o cinco o diez veces sus datos, es decir, ¿Y qué es lo que por qué es importante protegerlos? Es decir, ¿de quién lo estamos protegiendo? De tratamientos inadecuados. Tú entregas, por ejemplo, vas a un supermercado, te piden tus datos para darte una tarjeta, te explicarán para qué es la tarjeta, a veces te explican, a veces no te explican, tú aceptas la tarjeta, te vas con tu tarjeta y el domingo por la mañana te llaman a ofrecerte una oferta. Tú estás descansando como mereces y te llaman para ofrecerte algo y te dicen, ¿y de dónde sacó usted mis datos? No, es que somos del mismo grupo económico, no sé qué, y es bueno para usted que lo llamemos. Hay dos posibilidades. A ti te parece genial que te llamen un domingo a las 8 de la mañana y atiendes el pedido y atiendes la publicidad, o no te parece. Y dices, no me vuelva a llamar, no quiero que me llame. Y si te parece, lo denuncias. Es para evitar ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas pueden ocurrir con una llamada para ofrecerte algo, con que el cirujano o el dietista saque tu foto cuando estabas muy gordito en el periodo... Para hacerse propaganda, para ponerlo en YouTube, para burlarse de ti con sus amigos, para hacer lo que le dé la gana, o cualquier cosa que tú no has autorizado
que se haga con tu imagen, con tu nombre, con tu voz, con lo que fuera. Si tú lo autorizas, no pasa nada. Pero si tú no lo autorizas, y quien tiene que acreditar y conseguir el permiso del ciudadano es quien lo va a utilizar. Y incluso la información, por ejemplo, que tiene la RENIEC sobre nosotros, o los hospitales, o sea, todas las empresas de telecomunicaciones, las empresas eléctricas, todos esos constituirán en principio datos privados. O sea, a ver, hay una diferencia entre los datos personales, son datos privados en el sentido que pueden formarte mi privacidad. Mi nombre, en realidad, ya no es tan privado en la medida en que está en mi DNI y hay un registro público, de acceso público. El número de mi DNI está también en una entidad que es una fuente de acceso público. Claro. Sin embargo, esa entidad y cualquier otra recibe esos datos para una finalidad o algunas finalidades. Mientras se mantenga el tratamiento dentro de esas finalidades, está todo bien. Pero RENIEC tiene un servicio que algunos estudios de abogados, por ejemplo, sé que pueden pagar. Para identificación. Que es para buscar datos. O sea, es decir, quien paga tiene derecho a conocer información que quien no paga no. Lo que pagas es tu derecho a acceder a una fuente de acceso público. Eso no abre ni cierra las finalidades para las cuales accedes. Tú accedes para las finalidades de RENIEC. Entonces, si lo que hace RENIEC es darte el acceso para que tú puedas identificar si la persona que ha venido es la que dice ser, si la que estás viendo es la foto que tienes ahí y tal, todo está bien. Pero este es un tema que en la historia te podrán contar que se inicia con trabajos de entidades estatales con fines opresivos. Contratan una empresa para que segmente a la población de tal raza, de tal origen, de tales creencias, de tal religión, y una entidad muy formal y tal lo segmenta y entrega esa información. Entonces, puede ser una entidad formal, puede ser todo lo que tú quieras, pero si da ese tratamiento es inadecuado y es ilegal. Mientras lo haga todo dentro de su marco regulado y todo se ciña a la finalidad para la cual ha sido creada, está todo bien. Cuando se salen de ahí, empezamos con los problemas. O sea, tú dices, cuando los que manejan las bases de datos, o sea, pueden generar herramientas que pueden ser herramientas de segregación. Esto empezó, y le atribuyen con nombre propio que yo no voy a repetir, a una empresa de investigación en la Alemania de Hitler. Claro. Dijeron, hazme un censo y segmentame el censo. Quiero saber dónde están. Judíos, claro. Quiero saber dónde están. Y así empezó el tema. Ahora, todo esto se vuelve mucho más complejo en el momento en el que estamos viviendo. Estábamos poniendo ejemplos básicamente físicos, ¿no? El DNI, el acceso a las oficinas, las compañías de teléfono, etcétera. Pero cuando nosotros entramos a la vida virtual, estamos dejando un montón, o sea, entramos a Facebook, entramos, o sea, no sé, a Skype, a cualquier portal, nos están constantemente pidiendo datos nuestros. Contempla, es parte de la norma, el reglamento también incorpora los datos que nosotros dejamos en las páginas virtuales. Sí, pero hay que tener presente que nuestra ley tiene un ámbito de aplicación para personas naturales, y digamos una aplicación material para personas naturales y un ámbito de aplicación territorial. Para titulares de bases de datos en territorio nacional o que toman datos de territorio nacional. Es un poco más complicado de eso, pero si tú llegas desde fuera, instalado fuera y nunca pisaste el Perú y tomas información de fuentes de acceso público, no estás. Pero si tú usas, por ejemplo, es un debate que hay ahora en Europa, si tú usas el acceso de tu usuario de la red social y entras a sus cookies en su máquina y conoces su perfil y sabes qué cosa hace y en función a eso diseñas publicidad para él, entonces, conforme a la ley, sí puedes estar sometido a la ley. Este tema, ya cuando entramos al tema ya digital, se hace más complejo. Muy complicado. Pero sí quisiéramos abordarlo con un poco más de detalle después de un corte que tenemos que hacer en este minuto. Así que continuamos contigo. Muy bien. A viernes a las 10 de la noche. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género. En Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador.
Los martes, la lucha por la diversidad sexual. Conducta impropia, con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo. Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. ¿Cómo están? Estamos de regreso. Estamos con Álvaro, José Álvaro Quiroga, de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, discutiendo sobre el reglamento de la ley, el proyecto de reglamento de la ley de protección de datos. Conversábamos, José Álvaro, en el bloque anterior sobre las particularidades de la protección de datos, pero ya llevado al ámbito digital. Nos comentabas de esta discusión en España sobre si la publicidad se brinda desde... La publicidad es, digamos, específica o dirigida, se brinda desde un servidor fuera del país, pero para brindarse esta publicidad se alojan cookies o información en la computadora que está en el país donde está el usuario, y por lo tanto desde ese punto de vista ya se aplicaría la legislación nacional. ¿Es así como se está discutiendo? Eso es, sí, digamos, la aplicación territorial de la norma implica tener un punto de vínculo, ¿no es cierto? Si estás instalado en el Perú y funcionas en el Perú, está claro. Si tomas información de una computadora, de un terminal que está ubicado en el Perú, conforme al proyecto de reglamento, también estaría sujeto a la norma. Ahora, ahí trae, o sea, cuando se estuvo discutiendo la ley, nosotros nos invitaron a participar en la Comisión de Justicia del Congreso. Y surge un montón de temas preocupantes, ¿no? Por un lado está lo que estabas mencionando, la importancia de proteger los datos del individuo, hasta por potenciales, digamos, que protegerlo de que sea sujeto de potenciales delincuentes, ¿no? Porque podría ser usado esos datos por cibercriminales, o no, o sea, porque pueden acceder finalmente a sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Como también el otro tema, el otro lado de la balanza está el tema de la dinámica de la industria, ¿no? Y entonces todos en esa dinámica incluso participó Google, participaron varias empresas de contenidos, etcétera, mirando cómo es que se hacía un buen encuentro entre ambos puntos, de manera que por un lado se garantice al usuario su propia disponibilidad y al acceso que pueda permitir estos datos, y por otro lado permita que la dinámica de la industria siga creciendo. Y leyendo un poquito el reglamento, que lo que yo he visto un párrafo que a mí me quedo preocupado, es decir, es cómo es que el usuario tiene que consentir expresamente cada aplicación o cada punto o cada salto como el que va a ser usado en las aplicaciones en internet. Esto complicaría de alguna forma, o sea, es como que sale una nueva. Por ejemplo, en Gmail sale algo adicional. Tendría que consultarlo a todos los usuarios para que efectivamente dejen usar con sus mismos datos para usar esta aplicación. Por ejemplo, sale la geolocalización. Entonces, tendría que volver a pedir autorización o lo que fuera. Y es como que se rompe con el acuerdo tácito que tú le dices: yo confío en ti, Google, y te doy permiso para que utilices mis datos. Y luego simplemente le dicen: oye, ¿quieres que utilice la geolocalización? O sea, a la hora que entro a mis otras aplicaciones, estoy de alguna forma aceptando el uso de los datos personales. ¿Cuál ha sido la posición a la hora de redactar el reglamento? A la hora de ser, me da la impresión, ser tan restrictivos. En materia de consentimiento tenemos un marco en general, pero en materia de consentimiento, que es el punto que tú tocas, el marco que nos da la ley. Nosotros estamos reglamentando una ley y no podemos modificarla por vía reglamento, eso no se puede hacer. Y la ley dice consentimiento expreso.
Entonces es una crítica de la que tendrán que hacerse cargo quienes hicieron la ley. La ley dice consentimiento expreso. Y eso en materia jurídica significa eliminar las formas de consentimiento tácito, que en otras leyes existen y que en muchos casos son razonables. El consentimiento tácito es una manifestación de voluntad en la que uno deriva de una manera de hacer las cosas lo que tú dices, ¿no? Si siempre entro y tal y nunca me he quejado, yo puedo entender que él está aceptando y no tiene problema. Pero la ley dice consentimiento expreso. Sí, pero no sé si falta. Previo, yo entro a la página expreso e informado. Pero en el reglamento es muy específico y podríamos abrir el reglamento que dice, porque yo podría leer y decir, yo expresamente autorizo para que me des, para que uses mi, o sea, y permito una mirada como te doy autorización para usar en todas tus aplicaciones. Estoy expresamente autorizando, pongamos el ejemplo de Google, para que utilice mi información personal para sus aplicaciones que estén bajo Google. En el reglamento lo que yo leo es que te dice, ese tipo de apertura no está permitida. No, a ver si es que, no si se habla de que para cada cosa, si hay un tratamiento distinto... Dice algo así como... Aquí tengo el reglamento. Si este... Bueno, lo que pasa es que si van a hacer algo, algún tratamiento nuevo, diferente al que estaban haciendo de tus datos, sí tienen que conseguir tu consentimiento. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Te lo ponen allí, tú haces tú el texto, dices sí y ya. No es tan difícil. El tema es, ¿qué pasa si tú das autorización para el tratamiento A, B, C y luego te saca un tratamiento Z? Hay dos posibilidades nuevamente. Que a ti ese tratamiento Z te parezca estupendo y no tengas ningún problema con él, y nunca te vas a quejar. Pero si ese tratamiento Z te complica la vida, tú tendrás derecho a decir, oye, yo no te he autorizado a hacer eso. No es así nada más. O sea, no es que no lo puedan hacer. Lo pueden hacer si consiguen tu autorización. La pregunta es, ¿debemos dejar que lo hagan aun cuando tú no le des autorización o cuando tú estés en contra? No, pero la autoridad va a actuar, digamos, ante una denuncia, o va a poder actuar de oficio también. La autoridad actúa siempre de oficio. Es un tema jurídico que no hace mucho sentido cuando uno lo escucha de fuera. Siempre de oficio, pero a partir de una denuncia o porque el director conoce de algo. Es decir, la función es de oficio, pero puede ser también. O sea, la facultad de supervisión y sanción es de la autoridad. Puede iniciarse porque alguien acusa, porque alguien avisa, porque investiga, porque sanciona, porque hace una inspección o porque es un tema notorio en la sociedad. Entonces va a recibir, por ejemplo, la pregunta es, ¿recibe denuncias? Sí, denuncias, y de repente dice, ajá, acá está pasando algo raro, voy contra esa empresa. Y se pueden hacer inspecciones sectoriales, sí. Hay facultad de ir a fiscalizar y abrir proceso y sancionar. Ese es uno de los procesos. Porque digamos, el afectado, además de ir a la autoridad, tiene el canal del Poder Judicial por el derecho de autodeterminación informativa. A este momento, cuando el reglamento esté vigente, serían vías paralelas. Porque no es una instancia administrativa previa ni nada. No es una instancia previa, pero digamos que la autoridad es la instancia administrativa especializada en el tema. Claro. Entonces, si yo tuviera un problema, lo que yo debería hacer es denunciar a la autoridad para que la autoridad tenga conocimiento y pueda actuar pero de alguna forma está jugando un rol como de fiscalía, de procuraduría, o sea, la oficina. Es una agencia de control en defensa del derecho humano a la protección de datos, sí, claro. No está pintada en la pared, por eso. ¿Y cómo opera legalmente? O sea, tiene que presentar ante la fiscalía, o sea, es como si fuera... No. Son sanciones administrativas. Ah, son sanciones administrativas. La propia autoridad denuncia, abre proceso y sanciona. Sí. Administrativa, por ejemplo, a un portal o lo que fue, o sea, y tiene esa resolución puede ser luego apelada eventualmente. Esa resolución puede ser llevada en vía contencioso administrativo al Poder Judicial. Sí, claro, como todas las resoluciones administrativas. Sí. La implementación de esta ley y su reglamento va a tener un periodo de 2 años, creo, para implementarse. El proyecto de reglamento prevé un periodo de adecuación de los bancos de datos que ya existen de 2 años. Si eso se convierte en norma, así como está, sí, habrá un periodo de 2 años para que los bancos que ya existen se adecúen a los niveles de seguridad. Los nuevos tendrán que estar ya en...
en el marco de la ley. Debe haber una campaña de información para que todos, porque bancos de datos hay por todos lados, ¿no? Entonces, las universidades, los colegios, todo el mundo tiene, todos, los nutricionistas. Pero mi celular es un banco de datos. Todos, o sea, tiene una agenda de teléfono, pero es un banco de datos de uso personal. Ese no está. Ahí. Si lo usaras como banco de datos profesional, por ejemplo. De contactos profesionales, donde tú pones ahí a este le voy a ofrecer esto, este le voy a vender Herbalife, no sé qué, y ya es un vaso profesional. El registro en la puerta aquí del canal es un banco profesional, sí, claro, o sea, está regido por la... Sí, claro. Y hay otro tema que recuerdo que se discutía mucho con la Comisión de Justicia, que era la necesidad de formar una... O sea, que las bases de datos de todos los que manejan bases de datos públicas estuvieran de alguna manera centralizadas, que hubiera como una copia de eso. ¿En qué quedó y cómo si finalmente se reglamentó? Una sola base de datos generalizada. Generaba como una copia de seguridad, o sea, para que pudiera verificarse, ¿te acuerdas? O sea, había una interpretación de que tenía que la autoridad tenía que contar con una copia de cada eso no está, eso sería contraproducente, ¿no? Estamos hablando con el mega que maneja todas las bases de datos, no es para volverse loco. Claro. Lo que la autoridad va a tener es un registro de base de datos en el que va a estar una suerte de sumilla, quién lo tiene, sobre qué, para qué, de forma que quien quiera saber qué ha pasado con un tratamiento inadecuado sepa más o menos de dónde puede salir, y tú le digas, sí, tal sitio tiene una base de datos de este tipo. Y si se hace la denuncia, puede ir a buscar esa base de datos y acceder al contenido para ver el tema puntual de quien denunció. Claro, pero la autoridad no va a tener la base de datos. ¿Quién fue el incidente? Así es. Ahora, ¿en qué proceso estamos? Se ha publicado este borrador de reglamento, esa propuesta de reglamento, y qué se espera antes de que ya finalmente se promulgue el reglamento. Ver, nosotros tenemos una ley que se promulga en julio, justo claro, el mes del gobierno anterior. Así es, con una norma que pone un plazo de 120 días con una comisión el 27 de julio. Ese fue el regalito que nos dejaron. Subieron varios. Este es uno de esos, ¿no es cierto? Sí. Y luego dicen que tuvieron 8 años para hacer la ley y tal, ¿y por qué no hicieron el reglamento? ¿No? Después de 8 años no hicieron el reglamento, pero nos dejaron 120 días para hacer el reglamento. Y lo hemos hecho. Yo, la verdad es que estoy muy tranquilo, muy satisfecho, incluso contento, porque el proyecto de reglamento está colgado. Ha venido un abogado especialista de España, traído por un gremio privado. Lo ha comentado muy bien, ha venido un especialista argentino y lo ha comentado muy bien. Y yo hasta ahora lo único que recibo son comentarios favorables al reglamento. Un reglamento que está equilibrado, que está bien. Siempre hay gente que le gusta brincar aunque el suelo está parejo. Y ahí está para que lo comenten, para que digan lo que tengan que decir. Y los escucharemos. Hay... un periodo de 30 días para que opinen lo que tengan que opinar, se procesará esa opinión y luego el proyecto seguirá su camino para convertirse en norma legal. En eso está prestamos. Y antes, o sea, de hacer termina, el proyecto... ¿Cuándo termina el periodo de observaciones o de sugerencias? Me parece que el 13 de abril, 12-13 de abril. Ya. Y, o sea, falta, digamos, 3 semanas, 2 semanas. 30 días va a estar ahí, al final, ¿no es cierto? Por lo menos. Y luego, ¿y quién evalúa si incorporar algunos cambios? ¿Es algún comité de la autoridad misma? La autoridad. Ustedes mismos evalúan la pertinencia. Así es, lo que pasa es que si... La ley les da el mandato. Lo que pasa es que si llamamos a todos para opinar... No, la pregunta es si había una instancia como del Ministerio Superior que... Ha habido, para hacer el proyecto de reglamento, una comisión multisectorial. Yeah. Estaban 7 entidades, entre ministerios, más RENIEC, INDECOPI y algún otro más, pero eso ya terminó su trabajo. Yeah. Ahí también fueron convocados los gremios, los interesados, se les escuchó, opinaron en algunos casos que no debía copiarse la ley extranjera y nos mandaban un proyecto de ley que en el ámbito territorial decía en territorio uruguayo, ¿no? O sea, nos criticaban por decir que estábamos copiando una ley y ellos nos mandaban un proyecto que estaba copiado y pegado de la norma uruguaya. O sea, anécdotas que han ocurrido, pero bueno, efectivamente el reglamento pues recoge normas de otros países.
Si a ti te dicen que fabriques un carro ahora, no te vas a poner a inventar el carro, ¿no? Vas a ver cómo están los otros carros y haces lo que puedes con lo que hay afuera, de manera razonable. Hay que ser compatible también, porque estamos hablando también de flujo transfronterizo de datos y todo. Sí, sí hay, digamos, no hemos hecho nada que tenga que ver pues con sociedades completamente distintas a las nuestras, ¿no? Hemos usado, porque necesitábamos usar una expresión en castellano que corresponda para abrir el tema del consentimiento a palabras que no son usuales en castellano. Cliquear, por ejemplo, hacer clic, hacer touch, hacer pat. Pero el diccionario, cuando uno busca el equivalente, es pinchar. Entonces hemos puesto pinchar, porque pinchar es en castellano, pero también hemos puesto hacer clic, cliquear, hacer touch, hacer pat. Todas las alternativas que tenemos en este momento, posibilidades, porque ya pues hay pantallas en las que no haces clic, sino haces touch. Hemos trabajado con la mente más abierta posible. Y sí, claro, estas cosas no las estamos inventando nosotros, no tienen ya muchos años en otros países. Perfecto. Y una pregunta final, y los comentarios que surjan hasta, digamos, durante estos 30 días, que creo que acaban en 2 semanas, ¿van a ser, están publicados en la web o se reciben vía correo y ustedes solo lo observan? Mira, yo tendría problema en publicarlos, pero tendría que pedir autorización para que me dejen publicar. De repente no quieren que salgan cosas como que han puesto, ¿no? Hasta hoy no tenemos tenemos una pequeña de un par de entidades que proponen un texto alternativo por un tema de redacción. Hasta ahora no tenemos ninguna. Las que tuvieran las miraremos con todo gusto. Perfecto. Y si hacen sentido, no hay problema perfecto, con eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José Álvaro, por venir a nuestro programa. Y bueno, ahora con esto terminamos este tercer bloque, ¿no? Tercer bloque, y vamos a nuestro último bloque para ver lo que pasó en Mincetur. Estamos con Germán Martínez y vamos a conversar sobre lo que ha pasado el día de hoy, ¿no? El día de hoy en las redes con el tema Mincetur. Volvemos en 2 minutos. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas con David Rivera. Y a las 10, un programa con Igualdad de Género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adriante. A las 8, Internet en la Actualidad, en Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, La Lucha por la Diversidad Sexual, Conducta Impropia con Gio Infante, y solo por Mula TV. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente aquí en Código Abierto. Ahora vamos a discutir sobre el tema de lo que sucedió en Mincetur. ¿Qué pasó en Mincetur? Okay. Lo que pasó en Mincetur es lo siguiente. Una usuaria de servicios del Estado, una ciudadana, cuyo nombre es Lorena Olazábal, ingresó a la página de Mincetur y habían funcionalidades que no estaban activas a partir del browser que ella estaba utilizando. O sea, en su computadora no funcionaba. Su navegación no funcionaba. su navegación no funcionaba. Entonces ella le escribió al webmaster, porque la página, como toda página de gobierno, está señala ahí pues el webmaster, pinchó en ese link. Cliqueó. Cliqueó, yeah. Tocheó. Yeah. Y entonces se fue a
Entonces, entró al correo electrónico y le escribió, le dijo, señor, disculpe, su página no funciona. Una sugerencia positiva. No fue para nada, no fue para nada agresiva ni no, no, simplemente le dijo, señor, su página no funciona. No puedo ver esta funcionalidad. Ahora, en el mensaje que ella publicó, no se ve la parte inferior del mensaje, pero la respuesta del webmaster fue la siguiente, dice. Estimada usuaria, nuestro estándar hace que nuestros sistemas funcionen bien para Internet Explorer, lo tienen ustedes en pantalla, que es el 96% de los usuarios y para la mayoría de ellos que usan la resolución 1024x768, funciona muy bien. Y luego agrega, no nos interesa el 4% restante. Esto es el gobierno de la inclusión, ¿te das cuenta? O sea, no los interesa a las minorías. Suponiendo que tuviera razón, digamos. O sea, usted agarre su 4% y vaya a tomar. ¿Te das cuenta? O sea, el asunto es así. Entonces, en las redes sociales, inmediatamente, ella, cuando ella publica esto, ¿no? Y comienzan recapitulando lo que le está, sí, lo que ella le pasa, por lo que entiendo, le dice, es, yo estoy usando un browser o una resolución de pantalla determinada, o sea, un navegador que no es Internet Explorer, y por lo tanto no puedo, como ciudadana, no puedo navegar en ella, no puedo informarme, dialogar con no la puedo hacer uso del servicio público que usted brinda. Claro, y por lo tanto le escribe diciéndole al webmaster, por favor, atienda, corrija este defecto de su página. Y él le contesta, dice, no me interesas. Entonces le hacen un cargamontón. Ella publica en su Facebook y la gente comienza a hacerle un cargamontón. Y la gente comienza a escribirle al webmaster. Y le comienza a decir cosas como que, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Estás equivocado, pues. Porque Internet Explorer, probablemente el 96% de tus usuarios son de Internet Explorer, porque el resto no podemos ver tu página, ¿no? Y le mandan unas estadísticas, precisamente las que habíamos estado hablando, en las cuales figura pues que Chrome adelanta a Internet Explorer. La respuesta del webmaster fue que él no iba a aceptar, digamos que no iba a tomar, no le interesaban los resultados de esas estadísticas manipuladas, ¿no? Porque él sabía que en su página quiénes eran los que usaban. Minutos después, porque la cosa se puso impresionante hacia el mediodía, sino a las 2 de la tarde, poco antes de las 2 de la tarde, el community manager de MiseTour finalmente mandó un mensaje, dice, mil disculpas por lo que ha dicho nuestro webmaster, ¿no? Porque claro, el community manager, estaba descansando, estaba almorzando y regresa a almorzar, así son los community managers, se encuentra con un desastre causado por un correo electrónico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes la comunicación de una página web, cuando pasaba algo con la página web, tú te comunicabas con el webmaster, siempre estaba ahí, decía webmaster, porque era quien te resolvía el problema, ¿de qué tipo? Técnico. Pero hoy en día, con el tema de las redes sociales, ya el problema no es técnico, el problema es de comunicación. Pero fíjate que esto surge como un problema técnico. Pero claro, obviamente vinculada a la comunicación. Para lo cual estamos ahora con Germán Martínez, que es un experto justamente en usabilidad. Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Germán no solamente es un experto en usabilidad, sino es un amigo de la casa. Ya tiene su programa, el conductor del mejor programa de la mula. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto, Germán? Escucha, un desastre. Pero primero hay que aclarar una cosa. El tema acá no es usabilidad. El tema acá es accesibilidad. Usabilidad es el grado en que algo es fácil de usar. Accesibilidad, en cambio, es poder tener acceso a cada sección o cada parte de contenido de una página. Claro, para poder usar, primero tengo que tener acceso. Claro. O sea, esto es más crítico. Es una cosa más básica todavía. Claro. El tema de acceso no debería estar restringido a ningún navegador. O sea, punto uno. Eso es sentido común. Bueno, lo que dice aquí el hombre sobre 96% pues es imposible, ¿no? Pero primero una cosa básica para desaznarnos al público, a los televidentes. Es decir, ¿qué significa hacer que sea para distintos browsers accesible un contenido? ¿Es un trabajo muy complejo, muy caro? No, en realidad no es muy complejo. Lo que sucede es que tenemos diferentes tipos de navegadores. Tenemos Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera y muchos más. Y no solamente eso, sino tenemos diferentes versiones de cada navegador.
no es ningún problema que la gente acceda a contenidos en esos navegadores. El problema se da cuando, digamos, las empresas o organizaciones quieren que la página se vea exactamente igual en todos los navegadores y empiezan pues, a usar técnicas como JavaScript, CSS, para darle estilos que hacen que en algunos navegadores no se vea nada. En vez de verse texto plano, que es mucho mejor, no se ve nada. Y es un gran problema, ¿no? Lo que tenemos que buscar pues, es acceso a información primero, ¿no? Primero se accede al contenido y después se accede al contenido, digamos, visualizado de una forma bonita, ¿no? ¿Cuál debería ser el estándar de las páginas del sector público? Porque en estos días estamos todos presentando nuestras declaraciones a la SUNAT. Entonces, si uno entra con Google Chrome, porque a mí me pasa, entras con Google Chrome, entonces entras a la página de SUNAT, abres, pones tu password y después nada funciona. Ok, entonces, entonces entro con Mozilla. Entro con Mozilla, entro, abro, sale la aplicación, cargo los datos, le pongo grabar, no funciona. No, tiene que entrar con Internet Explorer. Sí. Y entonces entro con Internet Explorer, entro y no me aparecen las funciones. Entonces, en ese momento llamas al webmaster, al servicio de la SUNAT. La SUNAT te dice, no, lo que usted tiene que hacer es, en este momento debe entrar, borrar todo el historial, ¿no? Volver a abrir el Internet Explorer y ahí le va a funcionar, señor. Mire que cómo es la informática, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿por qué esto que se supone debería ayudarnos a hacernos la vida más sencilla termina haciéndonos algo tan complicado a través de herramientas web? Básicamente porque se hacen mal, las cosas están mal hechas. Empezando por coger Internet Explorer como base, ¿no? El conocimiento que tiene la gente que hace esta página web está basado solamente en ese navegador. Ni siquiera saben que existen otros, como has visto en el correo que han mandado. Entonces ni siquiera prueban en otros navegadores que funcionen. Entonces, no importa. Yo diría que la gente usa tablets y o sea, no te importa si no se ve en otro. Y va más allá de navegadores. El mismo PDT solamente funciona en Windows, me parece, en algunas zonas. Mac y en Linux, que son dos sistemas operativos, Mac siendo gratuito y libre. Digamos, la SUNAT te está obligando a comprar el Windows, por eso obviamente nadie piratea Windows aquí, ¿no? Todos la compramos. No, y por eso tendría que haber neutralidad tecnológica, claro. ¿No es cierto? O sea, es fundamental, sobre todo en todos los que son servicios a los ciudadanos. Claro. Es decir, tendría que haber tanto de plataformas en términos de la si es PC, si es Mac, si es Linux, como en la accesibilidad, como tú bien dices, en términos de los browsers. Sí. Entonces debería haber como una especie de estándar que tú digas... Oye, lo mejor sería entonces que las aplicaciones del Estado vayan a la nube. Pero, o sea, independientemente si van a la nube, pero que puedan ser accedidas de diferentes lados. Porque además están, digamos, todas las hipótesis que planteaba el webmaster y que de repente manejan la gente de informática que de varias instituciones públicas, están equivocadas, ¿no? O sea, efectivamente ya no es Internet Explorer el 95% del mercado, ¿o lo es? No, definitivamente no lo es. No tengo estadísticas acá, pero es mucho menos. Es sí el browser más usado, pero ojo, cuando tú estás hablando de Internet Explorer, estás hablando de sus diferentes versiones. Explorer 6, Explorer 7, Explorer 8, Explorer 9 y Explorer 10 que está por salir. Y esas versiones tienen 10 años de diferencia tecnológica. Explorer 6 salió en el 2001. Que ya está descontinuado. Está descontinuado por Microsoft, ya no lo soporta, pero sigue usando. Claro. Entonces deberías poder acceder a la información con Explorer 6. Claro. Si no se ve tan bonito como con Explorer 9, no importa, pero debes acceder. Entonces, el problema es que esta gente, bueno, prueba entre Explorer 6 y Explorer 9 probablemente, y se olvida pues los otros browsers que hay, incluidos los móviles. Pues nadie prueba en Opera Móvil, en WebKit, ni en Android. No vale la pena indicar que prueben, porque es 4%, entonces no me importa. No, y eso fue el otro, y ahí lo que tú decías, el error de comunicación, y cómo es que el webmaster termina comunicándose con el usuario y el community manager interviene diciéndole, oye, ya, paremos eso, ¿no? Realmente ha sido súper súper interesante este caso porque nos demuestra lo importante que los funcionarios públicos en el tema de tecnología e información, que es algo fundamental para servir al ciudadano, es creo que la herramienta más rápida de información con el cual los ciudadanos pueden conocer de documentos, de su relación de pago de impuestos, etcétera, tiene que estar accesible. Pero por otro lado, y es un poco ya sin tiempo. Lo que pone la ciudadana afectada en su Facebook
es que no se había dado cuenta ella el potencial que tienen las redes sociales para, ya no solo, la semana pasada hablábamos de Cifrut, ¿no? Sí. No, sino también de hacer un, digamos, una causa colectiva para tratar de cambiar un hábito del, en el gobierno que es ajeno al servicio ciudadano. Entonces, no, y aquí hay que pedir a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico que y a los, ya, ellos y, son los que tienen que tomar. Sí, a que realmente haga una campaña a todos los funcionarios de tecnología e información de las entidades públicas para que realmente hagan páginas accesibles. Sí. Y también con buena usabilidad. Hay una cosita más que, la verdad, no conozco esas oficinas, pero si el webmaster tiene una computadora del año de la pera, probablemente ni siquiera pueda correr Chrome o el último Chrome o el último Explorer porque su sistema operativo no se lo permite. De repente ese es el caso. Y es un tema, pues, además de inversión en tecnología. Y con esa reflexión, es decir, que obviamente el webmaster tiene que estar con la punta tecnológica para poder hacer accesibilidad, que es un servicio básico al ciudadano. Es decir, los ciudadanos tienen que tener acceso a la información pública, ese es un derecho, y por lo tanto no se le puede restringir ni por tipo de computadora que tiene ni por browser. Y ese es un trabajo de la administración. ¿No? Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Germán, y nos vemos el próximo martes. Su programa. No se pierdan el próximo programa, que es Fernando Vivas viene para discutir. Cuéntame otra. Cuéntame otra y el caso Pfeffer. Ya, nos vemos. Chao.